¿Qué tal amigos del ajedrez? Otra vez aquí para comentarles una partida contra un excampeón mundial de ajedrez como lo fue el mago de Riga, Mijail Tal. Yo me había enfrentado con él la primera vez en 1987 en Termas de Río Hondo en Argentina, un torneo magistral que se hizo. Y él llevaba las piezas blancas en ese entonces, yo planteé una francesa y fui claramente derrotado. Años después, en 1991, coincidimos otra vez en la Argentina, esta vez en Buenos Aires, en la capital, y jugamos una partida donde yo llevaba las piezas blancas. Tenía la oportunidad de la revancha y creo que planteé una apertura con cierta ambición. No obstante, la jerarquía de todo un excampeón mundial. Él jugó, digamos, bastante sólido al comienzo, porque claro, ante un peón dama con negras no hay muchas opciones. Se ha planteado una ninso india. Y ese alfil A6, que en realidad creo que está bien, ¿no? Porque aquí hay un detalle que hay que subrayar, que cuando generalmente el caballo está en F3, impide, pues, en este tipo de esquemas tomar en D5 y que luego se pueda jugar un F3 y buscar un E4. El caballo, normalmente, para que funcionara eso, tendría que estar en la casilla E2, que no es el caso. Entonces, eso conlleva otro tipo de posiciones. Yo tomo, y aquí en realidad las negras tienen la opción de tomar de peón, ¿no? Porque parece también lógico para controlar el centro. Sin embargo, C4 daría una pequeña ventaja a las blancas, más que todo una cierta comodidad, porque vamos a tener un buen control del centro. El alfil probablemente va a ir por B2. Los caballos pueden estar un poquito, sobre todo el caballo de F6, porque va a estar tocado por el alfil. Entonces, tal tomó de dama. C4, evidentemente. Y aquí Tal también demostró tener ambición en esta partida, pese a que llevaba las piezas negras. Porque podía haber jugado tranquilamente dama E4, proponiendo un cambio de damas y llegar a una posición más o menos igualada. Sin embargo, jugó dama B7 con la intención de mantener las piezas. La dama está haciendo ahí una especie de fianchetto curioso. Pero claro, a mí me falta todavía enrocarme. Saco el alfil por B2, que es la casilla que tengo que llevar al alfil. Ya sabemos que tiene ahora mismo rayos X sobre ese caballito que está defendiendo el enroque. Caballo BD7, una jugada bastante normal. Torre D1, la idea es jugar en algún momento D5. Y enroque. Entonces aquí Tal me hace una jugada bastante anodina, una jugada un tanto especulativa para ver qué yo podía jugar, y la verdad que pierdo una opción de mover las aguas y por ahí inquietar al mago, ¿no? Porque supongo que a un mago hay que moverlo un poco para darle un poco su propia medicina. Sin embargo, no la vi sinceramente, ¿no? Aunque ahora, con el conocimiento que uno va adquiriendo, la jugada evidentemente era D5, ¿no? D5 porque abre la posición de mi alfil de la gran diagonal, y también estoy dando vida a mi dama. Mi dama también va a tener vida y el caballo también, de tal manera que si siguiera la secuencia normal de cambiar, tenemos el problema de que la torre de C8 está atacada. Entonces no podrían tomar torre por D5, ¿no? Torre por D5 no sería recomendable porque no puede tomar de dama porque la torre C8 estaría en el aire y ahora vendría un golpe terrible con caballo G5 tocando dos puntos vulnerables y prácticamente el ataque sería determinante. Obviamente eso era fácil o relativamente fácil controlar, pero ya implicaba pues una iniciativa de las
de las blancas. Entonces, lo más prudente hubiera sido jugar torre E8, ¿no? Torre E8 y luego de F por E6 para controlar la casilla F5, porque si no mi caballo tendría una ruta a F5. Ya sabemos que ese caballo en F5 puede hacer mucho daño, la casilla favorita de Kasparov. Y sería una posición, digamos, con relativa igualdad, pero un poquito más cómoda para jugar para blanca. Sin embargo, yo no aproveché esa pequeña oportunidad que tuve de mover el tablero al mago y jugué una jugada un tanto anodina también, que la idea era jugar E4, pero claro, ahora sí me juega dama E4, porque estos grandes jugadores tienen mucha ambición, pero claro, respetan mucho la posición. Si ven que les van a atacar, que les van a crear problemas, entonces no les importa cambiar damas y si es tabla, pues tabla, ¿no? Entonces, yo que estoy jugando con ambición, evito el cambio de damas, abro la diagonal, pero ya se ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo, pues, los peones, que generalmente son los que permiten ganar espacio. Entonces, ahora se van a cambiar prácticamente las damas. Y me hace esa jugada para evitar que yo pueda tomar en F6 o tomar en A7. Así que una jugada bastante lógica. Torre D1. Y aquí me hace una pequeña ya jugadita que se me escapó y que denota pues esa facilidad que tenía tal para encontrar jugadas de ese tipo. Obviamente está aprovechando que mi torre de D1 está indefensa y va a haber luego un jaque intermedio. Yo como ahí F6 justamente para darle un aire al rey, ¿no? Para que el caballo pueda liberarse, probablemente por aquí, que es la mejor ruta que tiene, para tener contacto con el rey en algún momento. Y a la vez estamos limitando a este alfil, que ya no va a tener una casilla importante, una diagonal que para amenazar los peones. Entonces, una jugada bastante lógica. Estos grandes jugadores siempre tienen una técnica exquisita. En cualquier momento siempre te van a hacer las jugadas técnicas más oportunas. Entonces, aquí yo tengo que jugar con mucho cuidado porque en realidad, si bien torre y alfil suelen ser superiores a torre y caballo, depende de qué circunstancias, ¿no? Yo tengo un alfil que no tiene buenas casillas. Si mi alfil estuviera, pues, en la diagonal H2, B8, otra sería la historia, pero mi alfil está ahí con problemas. Entonces aquí cometo una pequeña imprecisión. Era mucho más prudente jugar alfil E1 y que mi alfil estuviera, pues, y aquí prácticamente se llegaría a una posición prácticamente de tablas porque hay muy poco material y mi alfil probablemente va a alcanzar una casilla. En algún momento podría ser una maniobra tipo E4, alfil D2, alfil E3, y no va a tener ningún problema si es una posición bastante igualada. Sin embargo, yo coloqué aquí mal mi alfil en B2, donde va a ser muy atacado. Una pieza que no puede ser defendida realmente es una debilidad. En este caso, mi alfil pues está bastante expuesto a esa torre. Ahora lo veo muy claro, pero en ese entonces creo que está un poco ofuscado porque ya no tenía opciones de desequilibrar. Veía que la posición era anodina. Pensaba que ya tenía las tablas, pese a que mi alfil está con problemitas, pero tampoco es que va a ser cazado, ¿no? Porque la torre evidentemente no puede cazar al alfil, tendría que necesitar la ayuda del caballo. Entonces yo un poco que me relajé pensando que ya no había mucho misterio. Sin embargo, me juega caballo G6 y yo aquí cometo un error, ¿no? Al jugar, aquí he tenido un poco tiempo. Aquí tenía una variante que la había visto, pero que en realidad no lo veía tan claro. Sin embargo, creo que es algo bastante interesante porque
Con F4 prácticamente estoy amenazando F5 para limitar al caballo. Y luego tengo ese peón que en cualquier momento puedo impactar al caballo o jaque al rey y corono. Y mi rey también puede, y si F5, voy a crear rápidamente un peón pasado, porque la torre negra está esclava en controlar la casilla de coronación del peón. Entonces, es una posición bastante interesante, pero que dudé un poco y en realidad a veces con estos grandes jugadores como que entras en una inercia, hay como una fuerza mental extraordinaria que tienen estos grandes. Me ha pasado con Kasparov, con Karpov, con Anand, con estos grandes, con Carlsen también, ¿no? Algo influye como para que tú te equivoques y ellos en momentos así saquen lo mejor y te superen finalmente. Entonces, ese jaque realmente fue bastante inoportuno porque estoy dando un jaque anodino que solo permite que su rey mejore. Sin embargo, aquí me hace el amago de la repetición. Y luego, cuando juega rey E6, parece que como que se iluminó el mago, ¿no? Parece que vio todo, vio la dinámica que podía surgir en una posición aparentemente anodina, y me juega rey E6. Y me clava esa mirada que hizo tan famoso a Tal, por eso le llamaban la llama. No, no por la llama peruana, sino por ese fuego que irradiaba, ¿no? Que realmente tenía esa gran capacidad de ver en poco tiempo secuencias espectaculares, sobre todo cuando se trataba de temas dinámicos. Y aquí realmente hay unos temas muy bonitos, ¿no? Que sorprende que se den en una posición aparentemente muerta, pero vemos que mi rey ya tiene problemas porque realmente cuando un rey va a estar expuesto por una pieza que le puede dar jaque, ya es un tema que incomoda y que puede obviamente condicionar a situaciones tácticas importantes. Entonces, yo recién intento A4, mi alfil vemos que ya tiene problemas, y ahora ya estoy entrando en una secuencia donde prácticamente mi rey se ha puesto, como se dice, para la foto. Porque si jugara, por ejemplo, rey G3, vendría caballo F5, y el caballo ahora va por otra ruta. Y me va a amenazar la torre y este punto. Y luego el problema es que el alfil también. De tal manera que prácticamente es una posición casi perdida. Entonces, mi rey tuvo que ir por H3, lo que demuestra que ya tengo problemas. Ahora, claro, a mí se me escapó este detalle, ¿no? Que era alfil por C5. Y esto probablemente lo que había visto Tal cuando encendió esa mirada, ¿no? Esa mirada tan profunda que tenía que denotaba algo. Algo había visto, efectivamente, ¿no? Porque parecería que ahora las blancas incluso podrían tener alguna opción, porque, claro, van a comer luego el peón de B6 y van a tener el peón A pasado y puede haber problemas. Sin embargo, mi rey está pues encajonado, ¿no? Está en una especie de jaula y ahora viene pues torre G1 y G5. Y prácticamente no puedo evitar el mate porque algún intento, por ejemplo, tipo alfil D6, simplemente rey G6 y amenaza mate, el alfil vendría aquí, igual con H5 luego vendría el mate. Entonces, sorprendente cómo en poco tiempo Tal había visualizado todo esto. Y prácticamente me deja pues una situación insostenible. Entonces, luego el caballo, ese es el problema de los caballos cuando tienen capacidad de maniobra y no pueden ser controlados. Fíjense la superioridad clarísima del caballo sobre mi torpe alfil, que al final quedó pues prácticamente fuera de juego. Caballo D3, rey H4 y prácticamente como para decirme, ¿no? Te hago torre G1 para que veas que yo había visto esa jugada
esa red de mate. Y prácticamente me obliga a abandonar porque va a venir pues esa red de mate, ¿no? Mi red está realmente acorralado y prácticamente tuve que abandonar y realmente, si bien no es grato perder, debo reconocer pues que fui claramente superado en una posición que parecía en un momento prometedora, luego que era más o menos tablas, pero que estos jugadores pues de gran nivel demuestran su gran categoría. Como consuelo debo decir que en ese torneo jugado y organizado, o sea, jugado en Argentina y organizado por Don Miguel Naidorf, tuve la satisfacción de ganar el torneo por mejor sistema de desempate justamente frente a tal. O sea, pese a que yo perdí la partida por otro sistema de desempate, yo fui declarado ganador. También el gran maestro cubano Jesús Nogueras quedó empatado en primer lugar con el mismo puntaje, pero yo fui declarado ganador. Así es que un pequeño consuelo dentro de esta oportunidad perdida de hacer tal vez una mejor partida frente a una leyenda como Mijail Tal, que ya sabemos que falleció hace algunos años. Así que muchas gracias a todos. Hasta otra nueva oportunidad.